Hey, fuck your mother, you bitch. Shut up. ¡Toma, díselo! Ay, qué silencio, de verdad. Me llamo Adam, soy buena gente. Solo juego GTA, Fortnite, Call of Duty, NBK. Grande Aaron. What the fuck? ¡Aaron! ¡Tranquilo, Aaron! ¡On est sur des Allemands et des Français! ¡Pistola! ¡Les pistolas! ¡What the fuck! ¡Il a même pas un centime! ¡Il a même pas 40 millions! ¡Es que francés tenía que hacer! ¡No falla! ¡No falla! ¡Niño, por favor! ¡Te voy a dar una hostia educativa, niño! ¡Como no te calles! ¡Mucha pita, Víctor! ¡Tú por esa parte de operar! ¡17! ¡Los ingleses se lo pueden poner en screen, chavales! ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Me cago en su puta madre! ¡Que te calles, gilipollas! ¡Hombre! ¡Niño, que te calles! ¡Que te calles, Gidi Cabdón! ¡Cállate, cabrón! ¡Que te calles, Giri! ¡Francés! ¡Tacos contra el francés! ¡Adon! ¡Adon Gamer 2011! ¡Dime! Oye, ¿está tu madre? ¿Qué? ¿Está tu madre? ¡Hostia, el Chris 2017! ¡Niño! ¿Qué quieres de Chris? ¿Está tu madre? Pues la verdad que no. Pues si no está tu madre, pega un grito, Adon, pega un grito apoteósico. ¡Buah! ¡Grita! Y yo, Chris. ¡Con potencia! ¡Chris, francés! Que yo no soy francés, yo soy español, por favor. ¿Tú eres español? Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. ¡Viva el Cri, coño! Niño, pega un grito bueno. Para toda la gente. Y yo, Cri, espérate, no se callen los ingleses. ¡Silencia los guiris! Vale, voy. Niño, pega un grito apoteósico para toda la gente. Para toda la gente internauta. Pega un grito bueno ahí, Aaron. ¿Qué? ¡Pega un grito bueno! ¡Qué nombre! ¿Por qué? ¿Por qué no? Si me ha dicho que no está tu madre. Ya, pero... Pero no va a poder. ¿Por qué no? Si no está tu madre por aquí.
Amado de Chris. ¡Qué gordito, bueno! ¡Hombre! ¡Para toda la gente! ¿Dónde está Chris 17? Quería buscarte un minuto. Yo no soy el Chris, yo soy el primo. Me llamo Eustaquio Manolo Segundo. Ah, tú eres el primo del Chris, ¿no? Sí. Ah. ¡Pega un grito, Adon! ¡Pega un grito apoteósico! ¡Bueno, ahí! ¡Que no, coño! ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? No tienes que tener miedo. Tienes que empezar el 2023 con emociones y con valentía. ¡Pega un grito, bueno, Adon! Espérate, lo estoy pensando. Tienes que empezar el año fuerte ahí, ¡fuerte! Bueno, no, mejor no, que después salga un vídeo de eso. Eso es bueno para el universo, claro que sí. Tienes que acumular energía buena, positiva. ¡Ah! ¿Eso qué mierda es, Adam, por favor? ¿Eso qué mierda es? Tienes que pegar un grito diciendo: ¡me voy a fumar un porro! ¡Grita, niño! ¡Pégalo fuerte! ¡Me voy a fumar un porro! ¡Oh, ay! ¡Vamos, niño! ¡Tú puedes! ¿Queréis salvar un momentito? Y pego. No, 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 a mí no me chantajea, ¿eh? ¡Pega el grito! No, no, ya, no, yo no chantajeo, ¿eh? Me estás chanteando tú a mí. ¡Pues pega el grito! ¿Qué? Si te estoy diciendo que pegue el grito, que eso es bueno. Eso que va a ser chantaje, ¿eh? Venga, voy. Venga, niño. Potente. ¡Me he fumado un porro! No, ¿cómo? ¿Tú te has fumado un porro? Tú di que te lo vas a fumar algún día. Algún día, claro. Pero ahora no. ¡Hoy! ¿Ah, hoy? Sí. ¿Cómo te vas a fumar un porro, güey? ¿Pero cuántos años tienes? Yo 15-16. 15-16, o sea, no sabes bien cuántos años tienes. Claro. Pues di que te vas a fumar un porro. Di que te vas a fumar un porro. Di que te lo vas a fumar, pero gritando fuerte. Es que no va a poder ser, tío. ¿Por qué? Si no está tu madre. Es que yo te estoy diciendo, primero tienes que salir del edificio. No, 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 salgo del edificio si pega un grito, pero potente, si no, no salgo, ¿eh? Venga, niño, con potencia, di que te voy a fumar un porro, ¿qué pasa? ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Esto es un día histórico, hostia! Primero salgo del edificio. Niño, a mí no me chantaje que no salgo y me voy de aquí, ¿eh? ¡Que me voy! No, 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 no. ¡Pues pega un grito y salgo, hostia! ¡Ya no puedo! ¡Pero voy a sacar el fuá! Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. ¡Fua! ¡Carácter! Voy y saco. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? Lo voy a hacer. ¡Fua! ¡Fua! ¡Me fumó un porro! ¡Fua! Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. ¡Fua! ¡Eso! Es el fuá, no importa lo que hagas, no importa lo que realices, lo más importante es el dar el extra. ¡Me fumó un porro! ¡El fuá! ¡Fuá! ¡Lo que se proyecta hacia el universo! Pero fuerte. Es que estoy ronco. Oye, ¿se ha escuchado una bofetada o algo?
Se ha escuchado bofetón, ¿no? Sí. Niño, niño, más sí, fuerte. Más fuerte, niño. No vamos a fumar. Di que te va a fumar un porro, hombre. Pero fuerte. No, no, fuerte. Que me voy a fumar un porro. ¿Qué pasa? Así, con potencia. Vamos, niño, hostia. Lo dice y se acabó. Pero lo tiene que decir bien. Tú eres verdadero, no eres el falso, yo. Que va a ser tú el crimen, ¿verdad? Si no, el crimen verdadero no es atroz. Me quieres trolear, tío. ¿Qué trolea de qué? ¿Trolea de qué? Si te estoy yendo de frente. Y yo soy su primo, te lo estoy diciendo, que soy su primo. Vale, tranquilito. Eres su primo, ¿no? Soy su primo. ¿Y tú qué te llamas, María Antonio? ¿Cómo es? Yo me llamo, ya te he dicho el nombre. Sí, tío, qué coche más guapo, ¿no? Sí. Vamos, niño, pega un grito bueno ya, hombre. Ven. Que me quieren matar, Chris. ¿Qué te quieren matar? ¿Qué te quieren matar? ¿Los mato? Pues mátalo. Omar, lo siento por esto. ¡He fumado un porro! ¿Aló? ¿Para qué estás fumando tu yaquiro? Eso es el fuá. ¡El fuá! ¡Fuá! ¡Grande niño! ¡Todos te recordaremos! Siempre te recordaremos. Ahora tienes que venir, Chris. Yo estoy en el aeropuerto. Tú no estás grabando, ¿no? ¿Yo cómo voy a grabar si soy su primo? Niño, dile... ¿Esa mujer que se ha escuchado es a tu madre? Sí, la verdad. Ah, o sea que ya ha llegado tu madre, pásamela. No, no, no. ¿Por qué no? No, si yo te tiene un cobrón. Ya te he dicho yo en los vídeos. ¡Pásame a tu madre, niño! ¡Que voy a hablar con tu madre! Que no va a poder ser, tío. ¡Dile que venga! ¡Que voy a hablar con tu madre! ¡Pero eso es bueno, niño! ¡Eso es bueno! Eso es bueno, tío. ¿Y yo cómo va a correr esa avioneta más que mi coche, Chris? Que me ha valido 2 millones antes que corre más una avioneta. Que está todo gorda. Esto no es una avioneta gorda, esto es una C-130, ¿eh? Ah, vale. Esto es una cosa bacanísima, esto es el tamaño de mi polla, para que tú veas, ¿eh? Hostia. Una cosa grande y bacana, ¿eh? Y potente. Niño, tienes que decir una cosa nueva, niño. ¿Qué? Vamos a subir el nivel. Tú ahora tienes que pegar un grito y decir que te vas a ir de puta. ¡Me voy a ir de puta! ¿Qué pasa? No. ¿Por qué no? ¡Eso es bueno! ¡Eso es salud, niño! ¡Eso es salud! ¡Eso es hacer ejercicio, niño! Me has decepcionado, Chris. Yo me creía que tú eras... Aparte de YouTube, piloto de aviones, tío. Y yo pensaba que tenías cojones. Y los tengo. No tienes cojones, tienes miedo. No, eso es mentira. ¿Esto es mentira? Pero Chris, tengo 11 años. ¿11? ¿Pero no me has dicho 15 para 16? Que no lo vamos para YouTube, Chris. Pero aquí han llegado putos franceses. No se pueden callar. Nada, silenciado. Los putos franceses no saben de español. Yo, ¿tú no estabas haciendo roleplay? ¿En el GTA roleplay? ¿En el PC? ¿Y qué pasa? ¿Y no me puedo poner aquí a jugar? Que soy su primo, tío. Ya, la otro guiri. Qué pesado. Venga, niño, pega un grito bueno. De ti depende.
A tomar por culo, por un puto pelo de un calvo. Depende. Es que si no, me llevo un palizón. Espérate. Porque es que me estoy poniendo un poco agitado y cuando me pongo nerviosa puedo pensar. Tranquilo, tranquilo, toma tu tiempo. Estoy empezando a sentir uno. ¿Qué sientes, niño? Siento que tú me estás troleando un poquito. ¿Y tú, yo que te estoy troleando? Te estoy diciendo que soy el primo del Cris. Coca-Cola. Coca-Cola. Otro guiri, qué pesado. Coca-Cola cero, cállate, hombre. Normal. Normal, tú muerto. Bueno, Cris. ¿Qué? Ya me lo he pensado. ¿Y qué? Es que no puedo, tío. No. ¿Pero cómo que no, niño? ¡Vamos! ¡He subido arriba del edificio con toda la reggaetona! ¡Boom! Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta para ver si de verdad eres el primo del Criba. ¿Y tú que te das cuenta de tu primo del Criba, no? Sí. No. Llama al que tienes en tu casa cuando yo te he dicho salga de la casa esa grande. Pero si no estoy en la casa. Que no estoy en la casa, estoy en el edificio alto como mi polla. Ah, tío, pero calzoncillo, tío. ¿Eh? Calzoncillo. Porque hace calor, ¿qué pasa? ¿Hace calor? Hace calor. Yo me estoy asando. Como un pollo del horno. ¡Carácter! ¡Voy! ¡Exacto! Es que ya no puedo. ¡Ya no puedo! ¡Cómo no! Lo voy a hacer. Me voy a ir. No, vea, eso no se hace. Si ponerme el móvil, cargo. Está bien, madre, por eso no puedo decir más. Ahora es el momento, niño. ¡Me voy a ir, puta! Ya está, bro. No. Tienes que decirlo bien. ¡Vamos, niño! ¡Échale huevo! ¡Me voy a ir, de puta! ¡Eso es el fuá! ¡El fuá! No te lo has dicho claro, pero díselo bien, di mamá. Que te diga, ¿qué quieres? Yo que me voy a ir de puta, díselo claro, niño. Por lo menos súbelo a YouTube. Vale. Vamos, niño, todos estamos contigo, vamos, niño. Mamá, yo nunca me voy a ir de puta. Niño, no te has escuchado. Yo sé que esto es un momento muy complicado y muy duro, pero vale la pena. Pasarán los años y te acordarás de este momento épico. Que sepan que yo siempre nunca me voy a ir de... ¿Cómo que nunca? ¿Cómo que nunca? ¡Dilo la verdad! No. No puedo. Lo voy a decir. Que es una frase de un momentito. Es poca picardía que tiene. ¿Vamos a dejar esa grosería? No. ¡Vamos, niño! Esto es como enfrentarse al monstruo de Lagoné. Tienes que enfrentarte. Echarle valor. Que no puedo. No estuvo. Me estás engañando. Es que no eres tú. Mentiroso, tío. ¿Pero cómo que no soy yo? Hostia, ¿qué me estás contando, niño? ¿Pero cómo vas a ser el Cris? Anda. Pero no soy falso, ¿qué haces haciendo foto, niño? No soy un puto falso, feca. Pues no hagas foto, niño, no hagas foto, que te estoy pillando. Byron, estoy con el Cris. Pero no soy falso. Que no, que era una broma para YouTube.